Hola, saludos cordiales de Barcelona. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a vuestro canal Albert Gil Planeta Deporte para un día más comentar la jornada deportiva a modo de píldora. Hoy tenemos que referirnos al Barça. Ya está en tierras americanas, ya llegó al nuevo continente. Tras 6 horas y pico de vuelo, plácido, pero con un final feliz, pero un poquito angustiados porque una tormenta tropical típico de la zona perjudicó las facilidades del aterrizaje. Nada pasó, todo está en orden, todo está en orden. Entre los expedicionarios, 28 expedicionarios convocados por Xavi, no estaba el jefe, no estaba Xavi. Oh, ¿qué pasó a Xavi? Nada, no hay que apurarse, es un problema simplemente administrativo, simplemente de carácter administrativo. El jugador, el entrenador, al haber sido antes jugador del Al-Sadd y haber tenido que ir en más de una ocasión a Irán, pues ahora tiene dificultades para entrar a Estados Unidos porque se requiere unos permisos especiales, pero es un trámite administrativo. A lo mejor a estas horas ya los tiene, o si no, lo tendrá en las próximas horas de permiso y ya hará el viaje. Un viaje que irá, nos suponemos que no coincidirá, aunque con pocas horas de diferencia, con el de Robert Lewandowski, que desde Mallorca ya se trasladará también a Norteamérica para incorporarse al grupo de Xavi. Total son 28 jugadores, más Lewandowski, 29 jugadores. Entre ellos están 5 del filial, que son Arnau Tenas, Balde, Pablo Torre, filial de momento. No ha sido presentado por el primer equipo, pero vete a saber si no se queda en el primer equipo ya definitivamente, como pasara con Pedri y Gavi en cursos anteriores. Y también está, bueno, Ed Abde y Marc Casado, que tiene ficha juvenil. Abde está provisionalmente porque el Barça Atlético le queda pequeño, y el Barça grande, con el fichaje de Rafinha y la permanencia de Ferran Torres, pues ya hay 6 delanteros, un séptimo delantero que es Abde y un octavo delantero que es Memphis, o viceversa, y probablemente sobren los dos, sobren entre comillas, porque tanto Abde como Memphis podrían tener calidad futbolística para estar en el Barça. En el caso de Abde, esperemos que se marche, pero con viaje de vuelta, y evidentemente si en el caso de Memphis se va, pues tenemos que lamentar la marcha, pero evidentemente ya a su edad ya no hay marcha atrás y no hay posibilidad de retorno. El Barcelona, entre esos 29 jugadores, no están los 5 jugadores que señaló Xavi y que ya les dijo hace dos meses, cuando acabó la Liga el 22 de mayo, que no contaba con ellos para el nuevo proyecto. Estos 5 jugadores, como sabéis, son Mingueza, Neto, Umtiti, Bright White y Ricky Puig. Estos jugadores no cuentan para el técnico, lo cual no es muy normal, que si no cuenta con ellos para el proyecto deportivo, ahora que están en la pretemporada, no se los lleve. Lo que evidentemente el Barcelona sí que tiene que dejar aquí las instalaciones adecuadas, con los preparadores físicos adecuados y con toda la estructura montada para que estos jugadores ejercieran su profesión con el máximo de garantías. A ver si toman un poquito más de interés y buscan otras áreas profesionales que pongan los intereses deportivos por delante de los intereses económicos. Más cosas, que el Barcelona, ya sabéis que el Barcelona aquí en América jugará cuatro partidos y se enfrentará a rivales de cierto nivel, al Inter de Miami, al Real Madrid, a la Juventus de Turín, y para acabar en el New York Red Bulls. Son rivales de postín. Ya pasó los tiempos aquel de Papendal, de Holanda, de cuando los equipos entrenados por Cruyff iban allá y ganaban 12-1, un partido de estos de solteros contra casados. Esto ya acabó. Ahora todos los partidos tienen cierto compromiso, porque está en juego contratos económicos importantes y se necesita pues quedar bien. Entonces no solamente hay que participar, sino hay que participar y competir con alta profesionalidad. En el caso de estos partidos en América, pues hay un partido evidentemente que llama la atención. Es un derbi, y un derbi siempre es un derbi. Si en el caso de que el Barcelona gane el derbi, pues le influirá moral para los próximos, para empezar bien la temporada. En el caso que pierda, pues nada, pues sigue la misma línea y a olvidarse pronto para resarcirse en la liga.
Ya falta poco. El Barcelona llegará dentro de 15 días, como el Real Madrid y la Juve, y ya volverán a Europa y ya empezarán a seguir los campeonatos. A Barcelona le queda el torneo Joan Gamper y el partido amistoso de beneficencia para recabar fondos para el ELA, la enfermedad de ELA, esa enfermedad que padece Juan Carlos Unzué y que con tan dignamente la sobrelleva y además iniciando y organizando una serie de actividades en función de obtener recursos económicos para que en su día se pueda salvar, que tenga curación esta enfermedad. Hacemos un repaso breve en el Barcelona. Todavía, evidentemente, no son todos los que están, pero tampoco están todos los que son. Aún faltarían algún. Pese a haberse fichado bastante, aún quedarían como mínimo tres fichajes. Y de carácter defensivo, los dos laterales y el quinto central. El quinto central tiene nombre y apellido, Jules Koundé, y un precio, 50-60 millones que reclama el Sevilla Fútbol Club. Es un fichaje de postín, es un fichaje de calado, un fichaje que marca diferencias. Y luego los dos laterales de complemento, que pueden ser, que serán seguramente Azpilicueta y Marcos Alonso, ambos laterales del Chelsea. Si hacemos cuentas, a vuela pluma, resulta que la inversión del Barcelona va a ser estratosférica. Atención, va a ser el equipo de Europa que más haya invertido en el año 2022. Contando en enero los 55 millones más 12 de variables que se invirtieron en el fichaje de Ferran Torres, ese fichaje tan incomprendido por muchos, pues hasta este último Lewandowski y el que pueda venir de Koundé. Si hacemos números, repito, están los 55 de Ferran, los 58 de Rafinha, los 50-60 de Koundé, los 50 de Lewandowski y todavía está, valoremos en 20-25 millones, la suma de los dos laterales blues. Total, contando, sin variables y con variables, están en torno a 250, 250 millones de euros, un poco más, un poco menos. O sea, incluso después de pasar esta cifra. Pues esta es la tremenda inversión que va a hacer el Fútbol Club Barcelona. Y eso sí, ojalá hablemos con propiedad y hagamos de inversión, que no gasto. Inversión porque el Laporta quiere hacer como en el año 2003, o sea, invertir fuerte para después recoger los beneficios de unos éxitos deportivos que también conllevan nuevos ingresos económicos. Evidentemente, el Barcelona para competir tiene que tener un equipo, una plantilla fuerte. Y no cabe duda de que este curso que está a punto de empezar, a un mes vista, pues va a tener una plantilla de una considerable dimensión. Evidentemente, repetimos, como ya venimos diciendo, para competir con plenas garantías en España y también en Europa. De hecho, si viene Koundé, ya tiene todos los puestos doblados a un nivel de calidad óptima y prácticamente ya sería el primer candidato. La Champions ya es otro cantar, ya hay otros equipos y la circunstancia de las eliminatorias pues tienen diferentes grados de dificultad con diferentes componentes, sino que se lo apunten al Real Madrid en esas tres eliminatorias que tuvo perdidas y que las recuperó para acabar ganando increíblemente un campeonato, el decimocuarto, que algunos aficionados lucen en sus espaldas en las nuevas camisetas blancas. En fin, amigos, lo dejamos aquí. Mañana un poquito más, a ver si sale a la luz algún nuestro fichaje de estos que están al caer o alguna de esas salidas que no está menos al caer, que hace falta darles el empujoncito de salida. Amigos, mañana más. Adiós.